¡Gran presentación del Chicken Little! Lo hizo bastante bien, Johnny, de nuevo con su pañuelito que siempre trae. Hoy viene más fosforescente el pañuelito. Sí, 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 es cierto. ¡Véngase para acá, llaverito, Llaverito, le dije que no te tratas, Dios. Decirle, yo soy un hombre. Por cierto, hoy es el Día del Hombre, ¿sabías? Hoy es el Día del Hombre. Sí, hoy es el Día del Hombre. Ah, bueno, entonces mandemos un saludo a todos los hombres, claro, que nos están viendo el combate. Feliz día, hombre. Para que se den cuenta cómo nos olvidan, hombre. Ni yo sabía que era el Día del Hombre. Ya era hora, ¿o no? Y pues... Ya era hora que nos lo dijeran. Muy bien. Bueno, y por cierto, estamos si en vivo. Pero si vos sos un niño. Estamos en vivo en la página de combate detrás de cámaras, así que ya saben. ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás? Bueno, ahora sí vamos con la crítica de la fame. Decinos feliz día al hombre, por lo menos. Te voy a comparar con la primera vez que lo vi. La primera vez tenías la actitud más al 100 que esta vez. La tuviste muy buena, pero creo que te faltó. O sea, la primera vez me entretuviste mucho, me gustó mucho y no sé la verdad qué puntuación darte porque sí lo comparé mucho. Ay, Lolita. El primer like. Ahora sí vamos a escuchar a Edgar Ching. Gracias, Johnny. Bueno, realmente siento que sentí un poquito descoordinado con la música, realmente. Y que no estabas muy coordinado. Creo que te confiaste. Y un consejo que yo te doy es que ahorita que pues, lo estás logrando, que estás llegando lejos, no te confíes, ¿sí? Porque así como le dije ayer, mientras más alto estés, más duro es la caída. Así que no te estés confiando a donde has llegado. Siempre la actitud al 100, como al principio. De igual manera, voto secreto. Bueno, Edgar Ching tiene el voto secreto. Ahora vamos con Jimé. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pamela. La verdad es de que yo la primera vez que lo vi con más actitud, lo vi más alegre, vi que te la disfrutaste un poquito más. Y considero también que, bueno, hay una cosa que yo escribí acá que me gustó bastante y es que utilizaste muy bien el espacio. A pesar de que es un poquito corto, utilizaste bien todo, entonces me parece un dato muy bueno. Y también con lo de la coordinación, no sé si es por el audio o porque te adelantaste o porque estabas muy emocionado, tal vez hay que calmar un poquito las energías y tratar de buscar la sintonía con el baile, ¿verdad? Para que no enojes tampoco y también pues esté con toda la actitud, pero me gustó bastante. Pero quiero decirte que la verdad me gustó la primera vez. Entonces, muy bien, Jimena. Pensé que le iba a dar un... ¡Qué duros! Y Bambucha tiene la cara así como que... ¡Oh, oh! ¿Lo salva o no lo salva, Bambucha? ¿Qué está pasando aquí? Johnny, yo creo que lo que ocurrió fue que al inicio del baile agarraste la canción como que un poquito tarde y ya te pusiste nervioso. Eso fue lo que fue pasando y después un cúmulo de nieve ahí que se volvió el paso de espantando al mosquito y la mosca. Pero estuvo bonito. Sí, creo que en esta ocasión lo que faltó mucho fue la coordinación. Sí. Después de una calificación súper buena que lo trajo aquí a la final, bueno, hoy no fue muy bueno. Hoy no fue tu día, Johnny. Pero bueno, tenés más tiempo para practicar baile. Hay que seguir mejorando, compadre. Como dices, muchísimas gracias, mi Johnny. Pero bueno, así nos vamos retirando de los últimos, de los primeros cuatro combatientes en estos de los duros de TikTok. Así es. Y vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en la noche de ayer. ¿Cómo? Que no fue una noche muy buena para el equipo azul. Vimos un equipo como que descoordenados en las competencias. Un capitán muy molesto, donde llamó la atención de los chicos, ¿verdad? ¿Tú cómo viste? Mira, yo te voy a decir, te voy a ser sincero. Yo estuve ahí en parqueadero, estuve en el otro lado del set, andaban muy molestos los combatientes azules por la penúltima competencia, estuvieron a nada de irse con una noche invicta y con algún castigo del señor La Voz, pues gracias a que la última competencia lo hizo bastante bien, lograron salvar la noche. Pero bueno, son cosas que pasan y hay que ver qué está sucediendo con el equipo. No, claro, y recordando a los chicos que estamos a pocos días de una final de serie, todos los puntos que los chicos ganan noche con noche son muy importantes para esta noche. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero no le cambien, hombre, no le cambien. Estamos a nada de saber quién gana los duros
de TikTok. Así que ya regresamos con mucho, pero mucho más aquí en Combate Internacional, la contienda. ¡Mua! Combate.